¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto poderlos saludar desde nuestra ciudad Juárez, Chihuahua, donde en este año 2021 hemos preparado una semana de festejos por el 74 aniversario de la muerte de nuestra sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hecho que ocurriera el martes 4 de marzo de 1947, día en el que Jesús la llamara a la pequeña hija de la Divina Voluntad a encontrarse con él en la patria celestial. Por eso queremos comunicarles a ustedes, a todas las personas de buena voluntad que nos siguen a través de este medio, que hemos venido realizando un foro de preguntas a nivel introductorio para ir conociendo más, pues, sobre las lecturas de Divina Voluntad, donde hemos participado cuatro sacerdotes y además el doctor Salvador Tomasini, que nos acompañó de la Ciudad de México. Compartimos nuestras actividades en cinco programas, uno por cada día, del lunes 1 de marzo al viernes 5 de marzo, donde esperemos que nos acompañen a las 8 de la noche por medio del YouTube. Cabe mencionar que el martes 2 de marzo tendremos una hora santa celebrada y presidida por el padre Javier Calvillo. Y el jueves 4 de marzo tendremos la misa en honor, pues, a nuestra sierva de Dios, Luisa Picarreta, presidida por un servidor. El resto de los días presentaremos la recopilación de algunos momentos importantes que ocurrieran en este foro de preguntas. También contamos con la participación de cuatro sacerdotes: el padre Javier Calvillo, el padre Antonio Urrutia, el padre Freud Cuellar y un servidor, Rodolfo Murillo, en el cual, pues, platicamos, pues, las distintas momentos de introducción a estos escritos de Divina Voluntad. Por eso los estamos invitando a que nos sigan, pues, por este medio, a este proceso, este seguimiento de los escritos de Divina Voluntad. Los esperamos y a todos ustedes, nuestra bendición. Que el Señor les bendiga y fiat por siempre.